Hay una mujer en el valle. No es de los nuestros, pero tampoco es una de ellos. La vi la noche que mataron a Elías. Luchó contra los hombres que nos perseguían. Ahora escucho susurros de los exploradores más adelantados. Han visto a mi padre y a esa mujer libres y sin ataduras. ¿Quién sabe lo que ella busca o si es digna de confianza? Pero si nos trae de vuelta a mi padre, tal vez Dios no nos haya abandonado. Flecha fina, acanalada y partida en dos. La base me resulta familiar. La base es similar a las puntas de flecha que se encuentran en América. La técnica sobrevivió a la migración a la otra punta del mundo. Thank you.
Delta, parece que hemos perdido contacto con el equipo que barría el fondo del valle. ¿Podéis verlos? Negativo. ¿Posible presencia hostil? Podrían ser interferencias de radio, pero Constantine no quiere riesgos. Algunos creen que el profeta es el hijo de Dios que se ha alzado, pero él no lo confirma. Algunos alaban sus acciones como si fueran milagros, pero él rechaza tales atribuciones. En su humildad se vislumbra la verdad de su mensaje. Llega el cambio. Me he despojado de los paramentos de mi puesto y me he entregado al profeta en cuerpo y alma. He difundido su palabra y reclutado a otros para la causa. Aunque esto ha enfurecido a la élite y ha llamado la atención de la Iglesia de Occidente. Oh!
Hay mucho juego en esta ruina. No se puede acabar demasiado para tener a los hombres. Los hombres tratan de contento. ¿Tiento? ¿Por qué? Ya no tenemos tiempo para la cautela. Y tampoco para la paciencia en el caso. Con todo el respeto, si todos mis hombres mueren ahí abajo... Aquí somos todos prescindibles, comandante. Lo que importa son los resultados. Nos jugamos demasiado. Hemos alcanzado el nivel inferior, pero tenemos otro problema. Hemos perdido a nuestra retaguardia. ¿De quién perdido, comandante? No hay contacto con ellos, ni visual ni por nada. Han desaparecido. Procede sin ellos. Eso va contra el protocolo de la misión, señora. Introduce el riesgo sin necesario. ¿Puedes cumplir tu objetivo sin él? Señora, no creo que estemos solos aquí abajo. Necesito apoyo en la cara. No, estamos demasiado dispersos en este barco. Si sientes que te persigue, te sugiero que vayas mal. Mis hombres acabarán contigo en segundos. Es lo único que hacen mejor que tú. ¡Cállate, Ana! ¡No te muevas! ¡No tienes escapatoria! ¡Matadla! ¡Ahora! ¡Considera mi oferta, Lara! ¡Antes de que sea tarde! Cuando traicionaste a mi familia ya era demasiado tarde. ¡Voy a llevarme la Atlas, Ana! Algo está masacrando a mis hombres ahí abajo. Si ellos no lo encuentran, tú tampoco lo harás. ¡Vete a la mierda! Croft está de camino. ¡Matadla y traedme ese maldito Atlas! Croft sigue generándonos problemas. Ha reunido a la gente del valle, los ha sacado de sus chozas y ha ayudado a que consigan unas cuantas victorias. Ojalá pudiera hacerle comprender lo equivocada que está, lo erróneas que son sus ideas de moralidad. El mundo no se arregla con parches. Un héroe solitario no puede salvarlo. La idea de revelar la fuente divina al mundo sería irrisoria si no fuera por lo peligrosa que es. Llegué a pensar que podría unirse a la Trinidad. Sí. Pero ya no. Estuvimos unidas. Hay un vínculo entre nosotras. Pero creo que ahora no queda otra opción. Hay que detenerla. Y sé que es posible. He hecho cosas más difíciles.
Es eso. Seguro que lo es. Un antiguo mural. Y esos recipientes. Fuego griego. El ejército inmortal del profeta, armado con fuego griego, era imparable. Ahora voy por delante de Ana, pero no sé lo que voy a encontrarme aquí. Algo más me rodea por este lugar entre las sombras. Aún así, tengo que continuar. He llegado demasiado lejos. Ana cree que me conoce. Y puede que lo haga hasta cierto punto, pero no lo sabe todo. Y mientras siga infravalorándome, seguiré teniendo ventaja. Ese olor. Oh, no. Quemado vivo. ¡Dios! ¡Deja! ¡Por favor, déjame! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Rápido! ¡Haz que pare! ¡No puedo! ¿Por qué no? ¡Solo quiero! ¡Por favor! ¿Quién puede haber hecho esto? ¿Qué narices es eso? Aún están llenos. Si pudiese hacer que ardieran. Estos recipientes todavía contienen fuego griego. Me pregunto si aún arderá. La Iglesia de Occidente ha enviado a sus mensajeros autoproclamados soldados de Dios, los caballeros de la Orden de la Trinidad. Han venido a silenciar al profeta, a acallar sus blasfemias y a erradicar nuestro movimiento. Ya es tarde para eso. No nos silenciarán. La violencia estalla en el foro a diario. El profeta sabe que no podremos con ellos, así que tenemos que irnos de Constantinopla. Marcharemos al desierto para empezar de cero y proseguir la labor del profeta.
La Trinidad. Están aquí. ¡Blanco detectado! ¡Atacad! Los otros equipos no están en posición. ¡Alejaos de la puerta! ¡Termita preparada! ¡Poned las cargas! ¡Prendedlo! ¡Vamos! ¡Bomba va! ¡Avanzaos! ¡Formad en torno a mí! ¡Matad a la chica! ¡Pero no le deis el objetivo! ¡No podemos perderla! ¡Cubridme! Informad. ¿Alguien ve algo?
¡Haz granadas de humo en cuanto caiga! Hay que correr. Cubrid la salida. Tenemos que recuperar ese paquete. ¿Les hemos dejado atrás? ¡Aquí la tengo, joder! Vale, creo que veo una salida. La estatua es inestable. Parece que tendré que usar fuego griego.
Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Solos. Tenemos que seguir moviéndonos. No te alejes. ¿No hay nada por radio? Nada. Creo que... puede que seamos los últimos con vida. Tenemos que replegarnos. No hay forma de que volvamos por donde hemos venido. Pues ya podemos encontrar otra salida. Si nos quedamos, estamos jodidos. Pero debo encontrar más fuego griego. Parece que siempre estaban preparados para la guerra. Más vasijas con fuego griego. Hay muchas. Primero debo encontrar más fuego griego.
soporte más. Parece que necesitaré otra vasija. Necesitaré otra vasija.